Señoras y señores, buenas noches desde Parque del Río, entre Vélez y Torre del Mar. Recuerden que cada noche tenemos una cita hasta más o menos las 10 de la noche y cada día pretendemos dibujar a través del perfil de un invitado o de una invitada parte de la realidad de nuestra ciudad. Vamos a hablar hoy de empresa, pero vamos a hablar de un concepto de empresa muy moderno, probablemente asentado en grandes ciudades y en ciudades menos grandes empieza a asentarse. Desde luego Torre del Mar y Vélez son ya un buen ejemplo para hablar de este tipo de empresas que alberga a otras empresas. Parece muy complicado, pero ya verán lo sencillo, lo divertido y lo moderno que es. Para ello tenemos aquí al director gerente de una compañía que desarrolla su actividad profesional en torno a este asunto. Vamos a conocerle. Nombre: Miguel Espejo Clavero. Nacimiento: Benamocarra, 1963. Formación: Graduado social. Cargo actual: Director gerente del centro de negocios Melior. Bueno, pues ya conocen a mi invitado de esta noche, Miguel Espejo Clavero. Le recordarán porque él ha sido una persona que ha representado a los comerciantes de Vélez y hoy metido en este proyecto como director gerente del centro de negocios Melior. ¿Podemos explicar con palabras fácilmente comprensibles qué es un centro de negocios? Vamos a intentarlo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos, un centro de negocios, el resultado final es que se une una serie de recursos humanos y una serie de recursos materiales para poder desarrollar de forma mejor posible la actividad empresarial de aquellos usuarios o aquellos clientes que están dentro de un centro. Es decir, estamos uniendo recursos humanos y recursos materiales, ¿no? No tiene nada que ver, a lo mejor, compararlo con las oficinas tradicionales, que lo único que hay es un recurso material, ¿no? Tú alquilas una oficina y se acabó. Aquí no. Aquí estamos intentando pues unir esas dos opciones. Actualmente se le está llamando un nombre que se llama hoteles de empresas. Hoteles de empresas le están llamando. Es por eso, porque se comparte dentro del propio centro una serie de instalaciones entre todos los usuarios que hay en la empresa. Es decir, por si yo me he enterado, estamos hablando de un edificio, correcto, donde yo, que soy un empresario pequeñito, que no tengo en este momento capacidad o decididamente no quiero montar una infraestructura, voy allí y puedo arrendar servicios como una oficina, teléfono, fax, correo electrónico, ordenador, ADSL, secretaria, folios, Todo lo que puedan necesitar. ¿Y eso qué lleva? ¿Como una tarifa? Exactamente. Que dependiendo de lo que yo pida, así me cuesta. Exactamente. ¿Qué diferencia hay entre un centro de negocios y una incubadora de empresas? Bueno, la incubadora de empresas es algo parecido, lo que pasa es que la incubadora de la empresa normalmente es nuestro gobernante, la Junta de Andalucía, los que a los empresarios, a los emprendedores, les suelen facilitar esos despachos durante una serie de años para que ellos empiecen a trabajar en el mundo laboral. Entonces, el alquiler o el pago de estos servicios lo realiza la Junta de Andalucía. En cambio, nosotros es totalmente privado, ¿no? Entonces, nosotros lo único que tenemos es una serie de servicios que paga la persona que entre a formar parte de nuestros clientes con todos los servicios que conllevan, ¿no? Que son varios. Por tanto, la diferencia es que es una empresa privada la que alberga a otras privadas. Por ejemplo, esto significa mayor eficiencia. Y ojo, porque si el centro de negocios Melior no me da el nivel óptimo de servicios que yo pago, mi capacidad de poder poner colorado al gerente es mucho mayor que a la Junta de Andalucía, que ya saben ustedes, claro. Como dijo Carmen Calvo en el Congreso de los Diputados, el dinero público no es de nadie. Todavía continúa unos meses siendo ministra, afortunadamente ya luego dejó de serlo. ¿Tiene cabida un centro de negocios, como es el caso del que usted representa, Melior, en la exarquía? ¿Da la impresión de que los emprendedores o el sector empresarial, corríjame si me equivoco, en la zona de Torre y en la zona de Vélez, aún no han llegado al nicho de desarrollo como para entender un centro de negocio? ¿Estoy yo equivocado? Puede ser. Es decir, la idea de centro de negocio viene de Estados Unidos. Entonces, es una idea que ahora mismo en España se está albergando en las grandes capitales y funciona perfectamente, porque además es una cosa que ahora podemos ver que tiene un montón de ventajas a uno tradicional. Pero bueno, en la zona de Vélez, Málaga, todavía, bueno, aunque una ciudad grande, pero todavía a lo mejor la mentalidad del empresario no está muy enfocada. Pero de todas maneras, el centro de negocios no es solamente para el empresario de aquí,
Es decir, está preparado también para cualquier tipo de empresa nacional que quiera tener en esta zona una oficina o una ubicación, se quiera expandir, como hemos tenido Orange, hemos tenido Bankinter, es decir, que prácticamente es el cliente nuestro lo alberga todo. Es decir, puede ser una multinacional, una empresa nacional, un profesional, un autónomo, e incluso tenemos ofertas para los emprendedores, personas que van a empezar a montar el negocio, que sabemos que al principio cuesta bastante, ¿no? Usted es más o menos de mi generación. Soy un poquitín mayor que usted, solo muy poquito, ¿eh? Por tanto, supongo que usted fue consumidor del concurso de televisión 1-2-3. Sí. Bueno, pues con el modelo 1-2-3 vamos a hablar de las ventajas. Yo, que soy un neófito en este asunto, que yo veo desde fuera, yo digo una, usted dice otra. Bueno. A ver hasta cuánto tarda. Vamos. La primera, ventaja del centro de negocios. No tengo que hacer una inversión de alquilo una oficina, pago un mes de fianza como mínimo, en mes en curso, más me piden una provisión de fondos. Esto me lo ahorro porque yo ahí pago el primer mes por consumir el primer mes. La ventaja que tiene es la aportación inicial, como estamos hablando más o menos. Es decir, correcto, que en una empresa, cuando si yo me voy a una oficina tradicional, tengo que buscar la oficina, pagarle a una secretaria. La ubicación de la oficina. La ubicación, el material de la oficina, montar la DSL, si no tengo teléfono. Aquí nos lo ahorramos todo. La ventaja que tiene es que llegamos y al momento podemos estar trabajando. Es inmediatez, al momento. Bueno, y el nivel de personal que tiene Melior en el centro de negocios, ¿ha pasado por todos los filtros para realmente ser competitivo? Sí, ¿no? Ese nivel hemos elegido a las personas donde también han dado unos cursos y aparte de eso son bilingües, es decir, tienen perfectamente el español y el inglés, porque en esta zona sabemos que puede haber muchas empresas de tipo de personas extranjeras, ¿no? ¿Qué tiempo llevan ustedes ya en Torre del Mar? Llevamos 3 años, empezamos a principios del año 2007. ¿Cómo va el negocio? Bueno, ahora mismo quisiéramos que estuviese mucho mejor, ¿no? Pero verdaderamente ha llegado también la época de la crisis, que también se ha notado, ¿no? Entonces, pues verdaderamente en tema de despacho estamos al 70% y en tema de oficinas de domiciliaciones, pues bueno, eso no tiene un margen, porque ahí puede estar cualquier... ¿Oficinas de domiciliaciones? Sí, es que hay varias cosas, es decir, nosotros, si os explico rápidamente, sí, tenemos 3 tipos de servicios. Sala de reuniones, que es para el tema de formación, para tema de reunirse los clientes. La utilización de despachos y oficinas, que ahí lleva envergado lo que hemos dicho prácticamente, todo, es decir, lleva tu oficina con todo, ADCL, teléfono, y además una atención telefónica personalizada y también de correspondencia. Y después tenemos lo que le llamamos la oficina virtual. La oficina virtual es que si hay empresas que no necesita físicamente a toda hora un sitio para ubicarse, sino normalmente a lo menos que quiere tener una presencia. Entonces nosotros lo que hacemos es que le damos un número de teléfono, la atendemos personalmente cuando llama por su número de teléfono y esa persona a lo mejor no está ubicada aquí, a lo mejor viene una vez a la semana y tiene derecho también a poder reunirse con su despacho, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la domiciliación empresarial, que eso prácticamente es una forma muy fácil de realizar para personas que quieran expandirse. Es decir, si aquí quiere venir alguna multinacional o alguien que quiera expandir su negocio, o incluso aquellas personas, los agentes comerciales que verdaderamente no necesitan tener una oficina física, pero muchas veces sí necesita por calidad tener un teléfono fijo donde lo atiende una persona que no sea en ello el móvil, ¿no? Correcto. Hablando de negocios, permiso. Bueno, estamos hablando de un centro de negocios que es como una empresa que da servicio a otras empresas para que ocupen allí sus despachos. Hemos hablado de que hay 3 modalidades, lo que entendemos como despacho físico, con secretaria, teléfono, ADSL, que veo que le das mucha importancia, tu fax, en fin, toda tu infraestructura, al punto incluso de que sean despachos virtuales, donde haya un teléfono, una persona que contesta, sí, es el despacho de Juan Pérez. Correcto. Pero Juan Pérez nunca está allí. Está allí. Correcto. Claro, se puede alcanzar, desde este punto de vista del negocio, hacer una radiografía del empresariado. Pregunto, ¿la gente que utiliza este servicio, el empresario que utiliza este servicio, es gente de una edad adulta o son gente joven? Normalmente son gente joven, gente porque joven. También lo hay más mayor, pero normalmente lo que nosotros tenemos son gente joven, pero muy variopinta. Es decir, tenemos abogado, asesoría, prensa, un periódico, tenemos carpintería, es decir, comercial de carpintería de aluminio,
traductores, es decir, es muy variopinto porque verdaderamente vale para todo. ¿Y por géneros, más hombres que mujeres? ¿Más mujeres que hombres? Más hombres. ¿Más hombres? Más hombres. Donde nosotros tenemos más hombres. Sí. Ajá. Y digo, en esta época de crisis que estamos viviendo, claro, un centro de negocio le va bien si a todo el que alberga le va bien. Sí. Nos dicen que las cosas no van bien. ¿Quiere decir que al centro de negocio, cuando hay una crisis del empresariado, le va también va mal al centro de negocio? El centro de negocio verdaderamente le va mal también, porque verdaderamente cuando hay una crisis le afecta a todo el mundo. Pero lo que nosotros tenemos muy claro es que cuando hay crisis es la forma más fácil de montar un negocio si alguien tiene la intención de montarlo. Porque ya he dicho anteriormente que la inversión prácticamente, nosotros tenemos unas comparativas de generales, claro está, de cuánto te costaría la inversión inicial en un centro de negocio o en una oficina tradicional con secretaria, y te está ahorrando el 80%. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Porque tú vas, lo tienes todo, pagas tu alquiler o tu prestación de servicio, que mañana te va mal. Adiós, ya está. Pero bueno, no has perdido absolutamente nada. Pero ¿quién limpia? Cuando yo tengo una oficina mía y no estoy en un centro de negocios, ¿quién limpia la oficina? Claro. ¿Y el seguro? ¿Y el seguro? ¿Y la luz? Claro. Es que, pero eso es una cosa que ahora mismo, pues bueno, hay personas que lo tienen muy claro y por eso están, y otras personas a lo mejor pues son más, incluso ni lo saben, ¿no? Porque muchas veces que, claro, hay muchas personas que igual no saben todavía el funcionamiento del centro. Oye, ¿esto de Melior es la conjunción de algunas siglas, el nombre de un mago del mundo? Bueno, Melior es una franquicia que concretamente nace en Málaga, es donde hay más, es decir, en Málaga hay, concretamente ahora hay tres. ¿Málaga Capital? Málaga Capital, hay otra en Marbella, y la única centro de negocio, no solamente de Melio, sino el único centro de negocio, como se habla de centro de negocio con el nombre que tiene, en la parte de Málaga Oriental somos nosotros. Torre del Mar. No hay ninguno más. Y fuera de Málaga y provincia también, sí, hay, también, ¿no? Hay. Tenemos en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, y pronto por eso sé que se va a poner en Sevilla. Perfecto, y Ciudad Real. Y Ciudad Real. Por la información sí, que yo tengo. Sí, Ciudad Real, exactamente. Yo pregunto una cosa. En opinión de alguien que está permanentemente en contacto con el mundo empresarial, ¿por qué Vélez todavía no ha conseguido el desarrollo al que todos aspiramos algún día para esta tierra? Porque siempre decíamos, mire, yo el primer contacto que tuve con Vélez de manera intensa fue en el año 85, y nos parecía una tierra encantadora porque estaba llena de promesas. Sí. Oye, es que 25 años después sigue llena de promesas. Bueno, Vélez ha tenido, por un lado, le ha llegado las comunicaciones tarde. La autovía llegó tarde. Muy tarde. Muy tarde. Entonces eso también, ya vamos retrasados. Después Vélez tiene una zona que es agrícola, que funciona, pero la agricultura ya sabemos cómo está. También tenemos una zona que aquí prácticamente ha funcionado lo que ha sido la construcción, y claro, la construcción estamos caos. Y en el tema de turismo, que verdaderamente sí podíamos potenciarlo, tanto turismo de playa como turismo de cultural, porque Vélez Málaga sí que tiene un patrimonio bastante bueno culturalmente, bueno, pues no lo tenemos bien potenciado. El presupuesto del ayuntamiento para temas de presupuesto para turismo es ridículo, y entonces pues Vélez Málaga, en Torre del Mar, lo único que tiene un paseo muy largo, muy bonito, pero hay que darle mal y siente. Largo y bonito y reciente. Y que sí, también bueno, ha llegado reciente, tarde. ¿Eh? Exactamente. Y culturalmente, por desgracia, nuestros monumentos o están mal o no se abren al público, ¿no? Entonces, pues verdaderamente, todo lo que viene de Málaga, de crucero, pues pasa por la autovía rápidamente y se va a Nerja o a Frigiliana. De todas maneras, señor Espejo, yo creo que naturalmente que las autoridades públicas, los políticos de la zona, han tenido mucha responsabilidad. Pero al final yo creo que seríamos injustos si solo cae la responsabilidad en las autoridades públicas. Yo creo que también los empresarios tienen su parte de responsabilidad. También. Ahora que usted tiene la oportunidad de estar al frente de un centro de negocios, ¿tiene la impresión de que el empresariado veleño todavía no está actualizado? Es poco contemporáneo, ya no digo moderno, poco contemporáneo. ¿Se atreve a ser crítico? Sí, 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 por supuesto. Los empresarios de Vélez, y yo que también he estado tiempo en la asociación y sigo estando en la asociación de comerciantes, la verdad es que también nos tenemos que echar nuestra culpa. Es decir, a lo mejor no nos hemos modernizado de forma adecuada, y entonces, claro, la modernización muchas veces conlleva de que los clientes se marchen a otros lugares, ¿no? Y no nos compren aquí, ¿no? Y verdaderamente sí, la cultura, también hay una cultura empresarial que es muy complicada, ¿no? Porque actualmente hacerse empresario hay que tener mandenga, ¿eh? Es decir, que es más fácil ahora actualmente, en la época de crisis, o irse a prepararse una posición y hacer funcionario,
o bien trabajar de trabajador por cuenta ajena. Claro, es decir, hacerse empresario es complicado porque además hay que invertir, hay que tener ganas. Hay que animar, hay que animar a la gente que tenga ese espíritu, claro, a hacerlo, por porque todos funcionarios no podemos ser. No podemos. No puede ser. Si no, ¿quién trabaja? Claro, a ver quién le paga a los funcionarios si todos somos funcionarios, ¿no? Yo quería terminar, bueno, sí, una cosilla. En nuestro centro de negocio, ya para terminar, muy amable. Lo hicimos. Señor Espejo inmediatamente decide cuándo terminamos el programa. Bueno, cosa de, eso es un director para gerente. Exactamente. Esto es un director gerente. Mando. Claro. No, para terminar, hablando de ese tema, si queremos hablar de otro, podemos. Correcto. Porque me ha faltado una cosa. El centro de negocio nosotros lo montamos con una idea que posiblemente en España, a lo mejor, entre comillas, no exista. Ah. Que era, nosotros tenemos un centro de negocio, es decir, para trabajar. También el mismo edificio. Hay algo de ocio porque tenemos un spa y también tenemos una cafetería. Es decir, la idea nuestra era de que conjugar una cosa que verdaderamente debe de ser importante es el trabajo con el ocio. No solamente trabajo, trabajo, ni ocio, ni ocio. Entonces, en el mismo edificio, aunque yo no soy director de las otras instalaciones, porque son otras empresas independientes, tenemos el centro de negocio, que es para trabajar, un spa para relajarse, y un lugar de cafetería y sitio de copas para tomarse una copilla, que también es bueno, ¿no? Entonces, eso está en el mismo edificio, ¿no? Y entonces, es muy interesante porque eso verdaderamente, si te vas a otro sitio, no. Tú te encuentras una cafetería en otro sitio, pero no en el mismo edificio, que además es muy emblemático y está en una zona bastante emblemática, ¿no? Miguel, supongo que habrá una página en internet donde podamos conocer un poquito mejor al centro de negocio. Sin ningún problema, ¿no? La dirección. Melior.es, ahí están todos los centros de Melior. Y si buscamos Torre del Mar, nos aparecen fotografías, ubicación y lugar donde se encuentra. Muy bien, señor Espejo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y a ustedes, gracias por su atención. Mañana volvemos con más cosas que tienen que ver con nuestra tierra, con más gente interesante como nuestro invitado de hoy. Gracias.